Ustedes, seminaristas, recibieron una llamada del Señor y con la ayuda de sus formadores se están preparando para ser pastores según el corazón de Cristo. Este camino de configuración con Jesús, buen pastor, tienen que hacerlo cuidando cuatro aspectos: la vida espiritual, la vida intelectual, el estudio, la vida comunitaria y la actividad apostólica. Esta integración es urgente para ser sacerdotes cabales y responder a la vocación. Y eso hacerlo en la entrega al Señor, a los hermanos, especialmente a los que más sufren, ¿no? Queridos seminaristas, aprovechen este tiempo intenso de formación. Con el corazón en Dios, con las manos abiertas y una gran sonrisa para repartir la alegría del Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor, bendita tú eres entre todos. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.